29 de julio, Día Internacional del Tigre. El tigre o pantera tigris puede vivir en montañas nevadas, bosques tropicales, húmedos, templados, manglares, pastos o sábanas. Subespecies. En la actualidad existen 6 subespecies: el tigre de Sumatra, el tigre de Amur, el tigre de Bengala, el tigre de Indochina, el tigre del sur de China, el tigre malayo, el tigre blanco. Presenta la ausencia de color naranja o leonesca, el tigre dorado presenta pigmentación dorada en su pelaje y el tigre azul presenta colores azulados en su pelaje y rayas en tonos grises. Además, se han extinto 3 subespecies denominadas del tigre del Caspio, Javán y Balí. Descripción. El tigre es uno de los felinos más grandes del mundo. Algunas subespecies llegan a pesar hasta 300 kilogramos. La mayoría de estos mamíferos presentan un pelaje naranja o leonado. El área ventral del color blanco y rayas de tonos marrón e incluso negras. Sus rayas han tomado un papel icónico debido a que son únicas en cada ejemplar, además de que estas están marcadas en su piel, es decir, que aún sin pelaje, estos animales tendrán su característica más conocida. Distribución. Los tigres se distribuyen principalmente en el continente asiático, incluyendo a la India, en donde se encuentran más de 2.000 ejemplares, además de regiones geográficas como Indochina, Rusia y China. Alimentación. Los felinos como el tigre son carnívoros estrictos y sus presas dependen de la zona geográfica en la que se encuentren. Por ejemplo, en Siberia las principales presas son el wapiti, el jabalí, el ciervo shika, el almizclero y el corzo. Mientras que en la isla de Sumatra las presas son el ciervo timor y el tapir sumayo. Amenazas. La principal amenaza de esta especie es su caza ilegal para la obtención de su piel, cabeza, colmillos, patas y garras, además del deterioro de su hábitat natural causado por actividades antropogénicas. Acciones Profepa. La Profepa se encarga de realizar inspección y vigilancia para la revisión de autorizaciones y legal procedencia de este tipo de ejemplares. Da seguimiento a las condiciones y trato digno por parte de las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre y particulares. Durante el periodo de 2019 a 2021, la Profepa ha asegurado precautoriamente 36 ejemplares de tigre pantera tigris.